Buenos días, bienvenidos al programa Aprendo en Casa. Quien nos acompaña, la profesora Seidy Salazar Flores, la profe Seidy de español. ¿Se acuerdan de mí? Sí, yo sé, nos vimos la semana pasada. Para mí es un placer poder compartir con ustedes estos espacios de aprendizaje. Agradecemos a Repretel, al Ministerio de Educación Pública y a los patrocinadores la oportunidad de poder compartir con ustedes estos procesos de aprendizaje. Como lo hemos dicho en semanas anteriores, nosotros somos un acompañamiento, un complemento a ese proceso de aprendizaje, jóvenes, que ustedes desarrollan a través de las guías autónomas. Es importante que cumplan con todas las tareas y trabajos que sus docentes les asignan. Así que, conectados con este canal, con el colegio y con sus profesores. ¿Os parece? Sí. Bueno, hoy vamos a tener una clase muy interesante y, por supuesto, vamos a tener nuestros momentos ortográficos para fortalecer todas esas habilidades en expresión escrita. Yo sé, más de uno en casa está esperando ese momento ortográfico, por ejemplo, para saber cuándo se tildan las palabras, o bien, me imagino esta pregunta que más de uno se ha hecho. Profe, ¿las mayúsculas se tildan o no se tildan? ¿Tienen esa duda? Ah, bueno, entonces permanezcan en sus lugares, porque hoy, en las clases de español, con la profe Sey, la profe Gretel y el profe Alan, veremos los momentos ortográficos. Recuerden, aquí en este espacio fortalecemos también nuestras habilidades de lectura, ¿sí? De comprensión lectora. Sí, yo sé, no solamente leemos libros, leemos todo nuestro entorno constantemente, la expresión corporal, una señal de tránsito, canciones, películas, son habilidades para la vida. Por eso es muy importante que fortalezcamos esas áreas. Pero bueno, ¿qué les parece si iniciamos nuestra clase? ¿Sí? Bueno, preparémonos entonces para la lección de hoy. Primero debemos revisar en nuestra mochila todos los implementos necesarios. Ok, ¿tenemos el cuaderno de español a mano? Sí, para los apuntes. Y obviamente un lápiz. Las guías de trabajo autónomo, claro, las de español, para corroborar toda la información importante. ¿Estamos listos? No, nos falta algo muy importante. Sí, la motivación, una buena actitud que nos permita aprender más, mejorar. ¿Ok? ¿Tenemos esa buena actitud? Ay, no, yo veo esas caritas muy tristes. A ver, una sonrisa. Ay, qué lindos camaranzas, qué linda sonrisa. Esa es la actitud que debemos tener en las clases. Porque en el proceso de aprendizaje, una buena motivación, una actitud positiva es indispensable. Sí, estamos de acuerdo. Perfecto. ¿Están todos? Voy a tener que pasar asistencia porque no veo a todos ahí. A ver, papá, mamá, hermanos, familia, tío, tía, el abuelo, la abuelita. Vengan, acompáñenos, que este es un proceso para todos. Claro, aquí aprendemos juntos, aprendemos en familia. ¿De acuerdo? ¿Estamos todos acomodados? Perfecto, porque yo creo que ya va a sonar el timbre. ¿Verdad, señor productor? ¿Que va a sonar el timbre? Iniciamos nuestra clase, pero primero es importante recordar lo que hemos visto anteriormente. ¿Ustedes se acuerdan qué trabajamos la semana pasada? Ah, sí, las falacias, ¿se acuerdan? Con mi amigo Luis y aquel triste incidente donde compró una loción que no le servía porque se dejó confundir por mensajes engañosos, por los mensajes llamados falacias, ¿recuerdan? Argumentos que pueden tener cierto matiz y hacernos caer o inducirnos a un error. Bien, aprendimos que debemos ser lectores críticos, reflexivos, ¿cierto? También lo vimos en el lenguaje cotidiano, en expresiones que pueden ser falaces. Pero bueno, hoy también vamos a reforzar nuestra habilidad de lectura crítica y reflexiva, pero lo haremos a través de un texto literario. Sí, un texto muy bueno, uno de mis favoritos, les voy a aclarar. Pero, ¿qué les parece si antes de abordar ese texto literario, primero reflexionamos un poco sobre el tema? ¿Sí? Bueno, quiero compartir con ustedes
Aquí, en Recordando lo Aprendido, una temática interesante, una cita textual del libro que abordaremos esta semana. ¿Qué les parece si la vemos? La cita dice, fue el descubrimiento más importante de toda su vida. Sabía leer. Era poseedor del antídoto contra el ponzoñoso veneno de la vejez. Sabía leer. Vean qué interesante lo que nos plantea el texto. Nuestro personaje redescubre que sabe leer. Oh, imagínense. Bueno, hagamos un ejercicio. ¿Cuántos de aquí se acuerdan cuando fueron a la escuela y aprendieron a leer? Sí, ¿recuerdan ese primer momento en que pudieron leer una palabra o una oración? ¿Cómo se sentían? Papá, mamá, usted también. ¿Recuerdan? Claro, nos sentíamos felices, orgullosos. Claro, porque podíamos entender esas palabras. Bueno, nuestro personaje descubre que sabe leer. Y por eso dice que es el antídoto contra el ponzoñoso veneno de la vejez. ¿Por qué podríamos afirmar que la lectura es un antídoto? ¿Qué nos aporta? ¿Qué beneficios? Veamos que la lectura nos puede traer grandes bondades. ¿Sí? ¿Qué les parece si reflexionamos sobre algunos de los beneficios de la lectura con el siguiente video? Leer nos aporta nuevos conocimientos, enriquece nuestro vocabulario y nos ayuda a expresarnos mejor, ya sea oralmente o por escrito. Leer alimenta nuestra imaginación. Las historias de ficción son vitales para el desarrollo imaginativo. Provoca que construyamos imágenes que representen aquello que leemos. Leer permite vivir nuevas experiencias. Un libro nos hace sentir emociones, descubrir lugares y personajes. Leer mejora las habilidades sociales. La lectura frena el deterioro cognitivo, estimula la actividad cerebral, fortalece las conexiones neuronales y aumenta la reserva cognitiva. Muy bien, jóvenes, hemos visto los beneficios, algunos de los beneficios que tiene la lectura. Sí, creo que debemos reflexionar sobre cómo la práctica de la lectura nos puede dar grandes ventajas en la vida. Descubramos las experiencias gratificantes que tiene la práctica lectora. Y lo vamos a ver a través del análisis de esta novela. ¿Qué les parece si iniciamos con una breve lectura? ¿Sí? De la novela Un viejo que leía novelas de amor. Vamos a practicar la escucha atenta y la lectura con apoyo del siguiente video. Antonio José Bolívar Proaño sabía leer pero no escribir. A lo sumo conseguía garrapatear su nombre cuando debía firmar algún papel oficial. Por ejemplo, en época de elecciones. Pero como tales sucesos ocurrían muy esporádicamente, casi lo había olvidado. Leía lentamente, juntando las sílabas, murmurando a media voz como si las paladeara. Y al tenerla dominada, la palabra entera la repetía de un viaje. Luego hacía lo mismo con la frase completa y de esa manera se apropiaba de los sentimientos e ideas plasmados en las páginas. Cuando un pasaje le agradaba, especialmente, lo repetía muchas veces, todas las que estimara necesarias para descubrir cuán hermoso podía ser también el lenguaje humano. Leía con ayuda de una lupa, la segunda de sus pertenencias queridas. La primera era la dentadura postiza. Fueron 5 meses durante los cuales formó y pulió sus preferencias de lector, al mismo tiempo que se llenaba de dudas y respuestas. Antonio José Bolívar, al revisar los textos de geometría, se preguntaba si verdaderamente valía la pena saber leer, y de esos libros guardó una frase larga que soltaba en los momentos de mal humor. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto en un triángulo rectángulo. Frase
que más tarde causaba estupor entre los habitantes del idilio, y la recibían como un trabalenguas absurdo o una adjuración incontestable. Los textos de historia, por su parte, le parecieron un corolario de mentiras. ¿Cómo era posible que esos señores pálidos con guantes hasta los codos y apretados calzones fueran capaces de ganar batallas? Bastaba verlos para darse cuenta que de aquellos tipos no eran capaces de matar una mosca. Por fin, encontró un libro que contenía amor, amor por todas partes. Los personajes sufrían y mezclaban la dicha con los padecimientos de una manera tan bella que la lupa de José Antonio Bolívar se le empañaba en lágrimas. La maestra, no muy conforme con sus preferencias de lector, le permitió llevarse el libro y con él regresó al idilio para leerlo una y cientos de veces más, a la ventana, tal como se disponía a hacerlo ahora con todas las novelas que le trajera el dentista. Bien, jóvenes, ¿vieron qué interesante la lectura que acabamos de hacer? Este texto pertenece a la novela Un viejo que leía novelas de amor, del escritor Luis Sepúlveda, el texto que abordaremos más a profundidad. Pero antes, es importante que recordemos nuestros aprendizajes anteriores. Retomaremos algunas características que hemos visto en años anteriores y que están presentes en la lectura que acabamos de hacer. Tenemos una voz que relata los hechos. Sí, yo sé, ustedes escucharon la voz de la profe, pero me refiero a la voz que narra el texto. Por ejemplo, en la siguiente cita, construyó entonces la mesa de patas largas que le servían para comer de pie y para leer sus novelas de amor. Como vemos, hay una voz que nos está contando las acciones del personaje. En este texto también, el narrador nos presenta a los personajes. Por ejemplo, Antonio José Bolívar Proaño sabía leer, pero no escribir. A lo sumo, conseguía garrapatear su nombre cuando debía firmar algún papel oficial. Ven, nos presenta al personaje del texto. Otra característica del texto que acabamos de leer es la descripción de ambientes, sí, detalles. Por ejemplo, el cielo era una inflada panza de burro, colgando amenazante a escasos palmos de las cabezas. El viento tibio y pegajoso barría algunas hojas sueltas y sacudía con violencia los bananos raquíticos que adornaban el frontis. Como podemos observar, nos describe con detalle todo el ambiente de ese lugar. Finalmente, reproduce un mundo ficcional detallado, complejo y lleno de peripecias. Por ejemplo, en el siguiente diálogo, donde nos describe lo que pasa el odontólogo con sus pacientes. ¿Te duele?, preguntaba el dentista. Los pacientes, aferrándose a los costados del sillón, respondían abriendo desmesuradamente los ojos y sudando a mares. Algunos pretendían retirar sus bocas, las manos insolentes del dentista y responderle con la justa puteada, pero sus intenciones chocaban con la voz autoritaria del odontólogo. Bien, hemos visto detalles de la historia. Con estas características podemos observar que nos enfocamos en un texto narrativo, porque nos presenta la voz de un narrador, plantea personajes, ambiente, y registra un mundo ficcional detallado. Bien, posiblemente ustedes han visto estas características en la lectura de textos, por ejemplo, en fábulas, en cuentos, en novelas y en leyendas. Todas ellas pertenecen al género narrativo. Hoy trabajaremos uno de esos géneros, la novela. ¿Qué les parece si repasamos el concepto de novela? ¡Perfecto!
Hoy tenemos como invitado al profe Alan, que nos va a detallar la novela, sus rasgos y origen. A continuación, pongamos mucha atención al video del profe Alan. Durante esta clase realizaremos el análisis literario de una novela muy conocida. Pero, ¿cuál es el origen de este género literario? Desde el inicio de la humanidad, las personas tenían la necesidad de comunicarse, no solo para solicitar refugio o alimento. Era necesario inventar y contar historias como la mejor manera de enriquecer sus vidas, dar alguna respuesta a las preguntas que angustiaban a los primeros humanos, y al igual que ahora, dejarse hechizar por las historias. A mediados del siglo XV, Johannes Gutenberg ideó la imprenta, y con esto se logró la universalización de los libros. Los libros llegaron a manos de todo el pueblo, sin importar clase social o económica. En el año 1605, Miguel de Cervantes Saavedra escribe El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y en 1615 la segunda parte de este increíble libro, que nos cuenta las andanzas de un tal Alfonso Quijano, Don Quijote de la Mancha, y su inseparable escudero Sancho Panza. El texto se calcifica como una parodia hacia los caballeros andantes. Sin embargo, nos enseña mucho más que eso, el conflicto del individuo y la sociedad. Integra a su vez varias historias y utiliza en el mismo texto diferentes tipos de narrador. La novela presenta alrededor de 659 personajes, de los cuales 200 participan de forma activa. Es por esto que El Quijote de la Mancha se considera la primera novela moderna y Miguel de Cervantes Saavedra el padre de la misma. ¿Vieron qué interesante todo lo que nos aportó el profesor Alan? Le damos muchas gracias, esperamos que vuelva pronto a la clase, ¿verdad? Bien, con esto que hemos recorrido, con este repaso sobre la literatura, la novela, sus rasgos básicos como género narrativo, quiero proponerles el desafío de hoy. Sí, la propuesta es la siguiente. Quiero que busquen un texto literario, sí, que tengan en casa, o quizás que busquen esta novela en digital o en físico, ajá, y la lean. Sí, pero no solamente eso. Quiero que motiven a algún familiar, amigo, compañero a que haga esa lectura, exacto, a que realice esa lectura con usted, de tal manera que puedan compartir la experiencia, sus experiencias, su aprendizaje sobre ese texto. ¿Qué les parece? Sí, yo sé que ustedes pueden. Es más, las semanas anteriores vimos las estrategias de persuasión, de motivación, con el video publicitario. Bueno, así podríamos motivar a alguien a hacer una lectura. ¿Qué tal? Hacerle un anuncio motivándolo a leer. ¿Qué les parece? Ya saben, vamos a tomar un texto, lo vamos a leer y vamos a contagiar a alguien más de la familia o de nuestras amistades a hacer la lectura. ¿De acuerdo? Así me gusta, buena actitud. Pero bueno, ¿qué les parece si hoy retomamos el texto literario y vamos a enfocarnos a analizarlo? ¿Sí? Veamos la siguiente imagen, por favor, con atención. Ven que tenemos una ruta y al final hay un libro. ¿Saben por qué? Porque hoy vamos a abordar una estrategia para acercarnos a ese texto literario, una ruta. Pero ojo, esta es una opción, un posible acercamiento al texto. No es el único. Ustedes podrían acercarse a esos textos literarios de otras maneras, claro. Por ejemplo, con las propuestas que sus docentes hacen a través de las guías autónomas. Sí, podríamos acercarnos a ese texto de esa manera. O bien, esta ruta que hoy vamos a trazar la pueden utilizar con otros textos. Eso es lo maravilloso de la literatura, eso es lo hermoso de leer. No se agotan los significados, podemos acercarnos a los textos de diferentes maneras,
buscar distintas rutas. Hoy trazaremos una ruta al texto Un viejo que leía novelas de amor. Veamos cuál va a ser con la siguiente presentación. Sí, vamos a ver los paratextos, pero yo creo que aquí yo estoy de más, así que yo creo que me voy a desaparecer para que ustedes puedan observar. Gracias, señor productor. Los paratextos, ¿qué son? Son los textos que acompañan al libro, es decir, cada uno de los elementos que encontramos en el libro, esos conjuntos de enunciados que acompañan al texto, por ejemplo, el título, el subtítulo, el prefacio o el índice. Veamos en detalle, por ejemplo, la portada. ¿Qué ven ustedes en esta portada, jóvenes? Recuerden, la portada es el primer acercamiento que tenemos a un texto. Por ejemplo, cuando vamos a una tienda a comprar, ¿qué vemos lo primero? La portada, ¿cierto? Siempre nos encontramos con la portada y descubrimos un elemento importante. La portada sintetiza o resume de alguna manera su contenido. Nos hace una propuesta visual. Por ejemplo, hagamos el siguiente ejercicio. ¿Qué ven en la portada? ¿Qué elementos hay ahí? En la imagen, en la parte gráfica. Si tuvieran que decidir dónde es la historia, ¿sería una ciudad o sería una selva? Claro, una selva, porque vemos animales y demás. Ese es nuestro primer acercamiento al texto. A partir de ahí, podemos establecer nuestras conjeturas, nuestras hipótesis. Claro, una hipótesis es hacer una proposición a partir de la información inicial que tengo. Hagamos una hipótesis. ¿De qué podría tratar este texto? A partir de su portada. Veamos el siguiente elemento en detalle. El título. ¿Qué nos dice el título? Un viejo que leía novelas de amor. Nuestro personaje es anciano, es mayor, pero también nos detalla una característica, su gusto por la lectura, y no cualquier lectura, por las novelas de amor. Vean qué interesante. Ya a partir de esos dos elementos, la parte gráfica y el título, yo podría establecer una hipótesis. ¿De qué creen ustedes que va a tratar nuestro libro? ¿Ya tienen una idea? Sí. Perfecto. Veamos otro elemento también del paratexto. El autor. Tenemos como autor a Luis Sepúlveda. Sí. Para saber un poco más sobre este escritor, ¿qué les parece si vemos un video que resume su biografía? Prestemos una buena atención a la historia, a la vida de nuestro escritor Luis Sepúlveda. Luis Sepúlveda nació en Chile en el año 1949 en la ciudad de Ovalle. Fue periodista, escritor y director. Estudió en el Instituto Nacional y luego teatro en la Universidad de Chile. Siempre fue un alma inquieta de ideologías políticas claras, aspectos que lo llevaron a sufrir la detención y prisión por más de 2 años durante la dictadura militar, luego del golpe de Estado de 1973. Posteriormente estaría en el exilio, que lo llevaría a recorrer el mundo a partir del año 1977. A fines de la década del 70, formó parte de una expedición de la UNESCO para observar el impacto de la colonización al interior de Perú y Ecuador, específicamente de los indígenas Chuar. Hacia el año 1980, se asentó en Hamburgo, Alemania, donde trabajó como escritor y periodista. Siempre fue un alma errante y viajera, inspirado por las novelas de viaje de Francisco Coloane, que leía cuando era un niño. Vivió en Francia, Centroamérica, incluso recorrió África como corresponsal. Su experiencia en la Amazonía lo llevaría a publicar su obra más conocida, Un viejo que leía novelas de amor, en el año 1992, que alcanzaría más de 18 millones de ejemplares vendidos y sería traducido a más de 14 idiomas. Le siguieron en éxito Mundo del fin del mundo en 1994, Patagonia Express en 1995, e Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar en 1996. Una de sus novelas más queridas, que narra la historia de Afortunada y el gato Sorbas. Obra que tendría su versión cinematográfica animada, dirigida por el italiano Enzo Dialò, donde el propio Luis Sepúlveda participó en el año 1998. En el año 2002, debutó como cineasta con el film Nowhere,
Autodenominado como miembro de la profesión más antigua del mundo, la de contar historias, ha abarcado una amplia variedad temática. Su audacia en los planteamientos y originalidad de temas lo posicionaría como uno de los grandes contadores de historias en lengua española. Siempre narrando con sencillez y creatividad, su prosa le ha permitido ser reconocido no solo en Latinoamérica, sino también en gran parte de Europa, siendo nombrado doctor honoris causa en Francia y en Italia. En febrero de 2020 fue diagnosticado con COVID-19, manteniéndose en estado de coma conectado a un respirador mecánico, falleciendo el 16 de abril a la edad de 70 años en la ciudad de Oviedo, España. Espero que hayan aprendido, que puedan reconocer emociones y que hayan podido reconocer qué pueden aprender más para la próxima semana que nos veremos. Cuídense bastante. Nos vemos de hoy en ocho.